Británicos hartos de Boris Johnson. El primer ministro del Reino Unido se hace cada vez más impopular en medio del grave deterioro de la calidad de vida de la población, a lo que se agregan algunos desafortunados pronunciamientos públicos que alejan cada vez más sus posibilidades de reelegirse en el cargo. El último desacierto de Johnson estuvo dirigido a los ciudadanos de la potencia euroasiática, a quienes instó a informarse mejor de los acontecimientos en la Europa Oriental, un hecho que causó un hondo desagrado entre los británicos, quienes le reclamaron agriamente al premier haber olvidado sus responsabilidades con los habitantes del país y estar mucho más pendiente de los sucesos que acontecen al este del viejo continente. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Boris Johnson disgusta cada vez más a los británicos. Los lectores del periódico inglés Daily Mail se mostraron furiosos por el llamado del primer ministro británico Boris Johnson a que la ciudadanía de la potencia euroasiática busque la verdad sobre la situación en Europa Oriental, tras la provocación en el poblado de Bucha. Entre otras cosas, el primer británico aconsejó a los habitantes del país sancionado usar redes privadas virtuales, conocidas como VPN, para recibir información independiente sobre lo que está aconteciendo en la Europa del Este, así como compartirla con sus compatriotas. En un discurso grabado transmitido esta semana, el líder del Reino Unido llamó a confiar en las acusaciones de Kiev por el caso de Bucha y afirmó estar horrorizado por las mismas, al igual que buena parte del mundo, según aseguró. Su presidente está acusado de cometer crímenes, dijo Boris Johnson en una de las partes del mensaje. Pero no pudo creer que esté actuando en nombre de su pueblo, añadió el primer ministro, quien agregó la historia recordará a quienes pensaron diferente. Pese a no tener pruebas, el primer ministro Johnson no expresó dudas de que los presuntos crímenes cometidos en Bucha sean autoría de las tropas extranjeras que actualmente ejecutan una operación de desmilitarización en la zona. La reseña del discurso de Boris Johnson en el portal del Daily Mail estuvo colmada de comentarios de los internautas, quienes consideraron en su mayoría que la postura del jefe de gobierno británico solo aumenta las tensiones y algunos lo instaron a cuidar primero a su país. La usuaria María Herrero se preguntó si Johnson está llamando a una revolución popular en el país sancionado, para luego responderse que así parece. Es un belicista. En lugar de llamar a reuniones pacíficas, echa leña al fuego. Sería mejor que se callara, enfatizó. Tal vez Boris Johnson debería seguir su propio consejo, dijo otro usuario, mientras que un internauta más puntilloso se atrevió a realizar una incómoda interrogante al preguntar, ¿dónde estaban todos estos líderes cuando se apoderaron de Irak y Libia? Un comentario adicional le recordó al primer británico que la confrontación militar en esa región de Europa Oriental realmente comenzó en el año 2014, pero los medios occidentales han ignorado en gran medida su cobertura. Otra intervención destacada señaló que los combates en esa zona ya han durado 8 años, pero el gobernante del Reino Unido solo lo notó desde el mes de febrero pasado, al comienzo de la operación militar del país sancionado. Muchos internautas llamaron al político a prestar más atención a sus ciudadanos que luchan por sobrevivir mes tras mes a que la situación militar en Europa. Una opinión generalizada señaló que Johnson definitivamente está más preocupado por el citado conflicto que por Gran Bretaña. Y es que mientras Johnson sigue entrometiéndose en la crisis en Europa, el disparo de la inflación en el Reino Unido, que se ha cebado especialmente los altísimos costos de la energía, mantiene abarrotadas instituciones de beneficencia como los bancos de alimentos. Ahora, no solo son los británicos más pobres quienes visitan estos lugares, sino incluso muchas familias de clase media, que debido a la crisis inflacionaria no pueden pagar las carísimas facturas de la energía y a la vez adquirir los alimentos indispensables.
La situación es tan grave que ahora pueden verse a británicos pertenecientes a los sectores medios que jamás habían acudido con anterioridad a los bancos de alimentos y ahora se ven obligados a obtener allí los víveres que no pueden costear. Los ejecutivos de esas organizaciones benéficas dijeron que están viendo un aumento sorprendente en la cantidad de personas que, pese a laborar a tiempo completo, no pueden pagar sus facturas de energía y a la vez comprar los alimentos suficientes. Se los acercan padres de clase media, algo que nunca antes se había visto. Son tímidos porque no quieren pedir ayuda, pero están desesperados, afirmó el fundador de la organización benéfica Dads Hughes, William McGranahan, un banco de alimentos ubicado en Londres. De acuerdo con el testimonio de McGranahan, los estudiantes y graduandos universitarios que han acumulado deudas desde la pandemia del coronavirus se ven cada vez más obligados a recorrer los pasillos del Dads Hughes, buscando en sus estanterías lo que no pueden pagar con sus salarios. Mirándolos, podrías pensar que no están experimentando dificultades, pero las apariencias engañan, aseguró McGranahan, quien indicó que el número de personas de clase media en los bancos de alimentos crecerá cuando las facturas de gas y electricidad vuelvan a subir este abril. Los gerentes de varias de estas organizaciones confirmaron que ya en muchos hogares británicos no se puede usar la estufa o el refrigerador, porque las familias no tienen los ingresos suficientes para pagar el gran aumento registrado por las facturas de la energía. McGranahan aseguró que debido a la subida de los costos de la energía, cada vez más familias no pueden cocinar comidas calientes, y los propios padres se saltan comidas para alimentar a sus hijos. Veo gente desmoronándose ante mis ojos, lamentó. El gobierno del primer ministro Boris Johnson enfrenta la grave crisis derivada del estallido bélico en la Europa y las sanciones occidentales, con un escandaloso aumento de los precios que está deteriorando el valor de compra de la libra esterlina. El descontrolado índice inflacionario que se traduce en la merma del poder adquisitivo de los trabajadores británicos se situó el pasado mes de febrero en 6,2% frente a 5,5% de enero, lo que supone la tasa más elevada desde el año 1992. El incremento de la inflación y el consecuente deterioro del poder adquisitivo es un síntoma hoy generalizado de la economía mundial, que ya mostraba signos de recuperación de los efectos de la pandemia y ahora enfrenta un nuevo desequilibrio por la situación en el este de Europa y las sanciones. En el caso del Reino Unido, la tasa de inflación volvió a alcanzar niveles récord por segundo mes consecutivo en febrero, donde el índice de precios al consumidor se situó en febrero en el 6,2%, frente a 5,5% de enero, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.